Apenas amo. Hola tío, ¿cómo estás? Hola. Hola, hola. Hola hermano. Tengo que darle un abrazo por su cumpleaños. Muchas gracias. Buenas tardes, es un momento difícil, no hay muchas palabras, no hablaré mucho. El muchacho alegre ha tocado desde el día de ayer una y otra vez, ya que a mi primo le gustaba mucho esa canción y en honor a él, el tamborazo se la ha pasado tocando el muchacho alegre, acompañando a la familia y compartiéndole poco del video para los que no pudieron estar presentes, para mis primas, para toda la familia que se encuentra ausente. Este video es para ustedes. No sé qué tal me escuche, no sé si la música interfiera en el audio. Estamos a punto de salir rumbo al panteón a despedir a mi primo. Estaré transmitiendo, sí estaré transmitiendo, pero con muchísimo respeto para mis tías, para toda la familia Mercado, para toda la familia Hermosillo. No estaré grabando muy de cerca el último adiós, ya que por un respeto solamente pues trataré de grabar lo más, las flores, la gente, sin enfocar tanto a la familia. Y pues a todo el que nos acompaña en este momento tan difícil para la familia, Chiquis era hijo de mi tía Carmendelia, hermana de mi mamá, primo hermano. Muy lamentable su pérdida, un infarto fulminante. 35 años iba a cumplir, muy joven. Muy difícil este momento, pero pues aquí estamos acompañando a la familia, dice Juan Carlos González. Qué triste despedida a un ser querido, algo muy doloroso. Ánimo y fortaleza a quien está pasando por esta pena. Dios los bendiga y cuide siempre. Estamos con ustedes, Gris, dice Esmeralda Ruiz. Yo sé, mija, yo sé, prima, que ustedes también quieren ver este momento, que no pueden estar aquí. Y pues con todo el respeto les voy a compartir un poco el caminar hacia el panteón, el último adiós, la despedida del primo. Y es muy feo este momento. Yo sé que toda la familia, igual que yo, sienten un nudo en la garganta. Está difícil.
Está difícil, pero hay que estar de pie. Dudé mucho para compartir, lo pensé mucho, no me atreví a decirle a mi tía que si me dejaba, pero hay familia que sí quiere ver, y también habrá público que no le gusten estas cosas, yo lo entiendo. Intentaré compartirle el velorio, el entierro, y acompañar a la familia de la forma más sutil y más discreta para que nadie se incomode con la transmisión. Thank you.
Desde aquí hasta el panteón. Va a ser un recorrido un poquito largo. Hola, hola. Ay, Dios. El puño de tierra. Échese, muchacho alegre, que le gusta. Ay, acomódense, muchachos. El muchacho alegre, ¿verdad?
Gracias.
Háganme un campito. Ahí le voy, venga. Espérese, compadre. Espérese, espérese, porque. No te acá, porque esta mujer se va a poner ahí. No, ¿cómo? No, cago. ¿Dónde? Yo quiero subir, ahí. Sí, gracias, muy amable. No, 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 aquí voy muy bien, gracias. Pues ya ninguno. Te vas, ángel mío, dice Anastasia Juárez. Lo han pedido ya varias personas. Thank you.
puede sacar eso que me dijo, ¿verdad? Sí. ¿Sí? A ver qué día voy. Hey, sí, va y le buscamos. Ahí sale todo. Se queda arriba, pero le busca uno, una palabra clave y sale. Y checamos. ¿Para cuál lado vienes? ¿A este lado, por acá o por acá? A mí ahí en el changarro me encuentro. Pero pues no sé. ¿Qué sabe? En el DIF. ¿No saben dónde mi changarro de ahí en el DIF? No. Sí. ¿Y en el DIF? ¿Acá? Bueno, pues ahí no voy a poder. ¿Qué? Que en la casa realmente nunca estoy. Ahí en el changarro arreglamos, ahí salió algo para afuera. Ahí está bien. Quiero la del ausente. Ya llegué donde andaba. Ese. Mi primo andaba por los nortes. Tenía 3 semanas que había llegado. Sí. Apenas había llegado. ¿Cómo tan jovencito? Oye, ¿dónde estaba? Aquí. Iba en su carrito a no sé dónde iría. Y dicen que se paró de fuera, trajo a la tienda con la música, ahí en la tienda de trojes con la música. Y se entró y abrió el refri para agarrar un jugo. Y ahí le dio el infarto. Se quedó su carro prendido, su música, y en un segundo se va la vida. No sé ni.
En cualquier momento, cuando mi Padre Dios ya... Oiga, no es cierto, ni gordo, ni flaco, ni como sea. Cuando... Es más, ni siquiera se ocupa ni estar malo del corazón, nada. Para que, oiga, un... Llegándose la hora, mi Padre Dios dice cómo y... Como quiera, pues sus muchachos. Pues está canijo, como quieras. Triste, triste la pérdida de un ser querido. Y más cuando están tan jóvenes. Dice. Dice Jesse. Si me ha sentido pésame a mi sobrina Estrella Ávila Mercado y a mis sobrinos, familia, a toda la familia Mercado, toda la familia Hermosillo. ¿Verdad? Échese, mi gusto es. Ajustar 35 ahora en octubre. ¿Tiene familia? Sí, tiene dos hijas. Sí. Yo le digo a dónde. Ahí vive la suegra, la esposa. Ahí, sí, aquí adentro del Santo Niño.
¿Cuál quiere? Quiero chulo. Dígale, dígale. ¿Eh? Ya sabe, hijo. Santa madre. No, esa no, muchachos. Una, no, échense una más de respeto. O son de las que se tocan en estas casas. Esa no. Esa no. Échese otra. ¿Cuál van a cantar? Una página más. Esas están aquí me están diciendo que a él le gustaba la de cuando dos almas se alejan, ¿no? O se quieren, se alejan. Bueno, esa. Es la misma. Échenle esa, pa. En honor a él que le gustaba. Pues
Cuando dos salen. Hey, mi abuelita Rosa. ¿Era tu abuelita? Sí, es mi abuelita. Sí, somos parientes, sí. Hijo de mi mamá. Thank you.
cantó la carroza. Échense los diablos fuera. We'll be right back.
No podemos bajar, pues ¿cómo nos vamos a bajar? Ya acá, ¿no? ¿Qué pasó? Es que me habían dicho que me dicho que una hora ya la acabamos. Pregúntele a Chuy, ábrele a Chuy. Aquí viene cerquitas. Chuy. No, no, no. Chuy. Chuya. ¿Chuya? Chuy. Rosendo. No le pueden parar, muchachos. No, pues, vamos a mitad. Aquí están pidiendo la de cuando dos sal... ¿Cómo? No, no, no es cierto, no es cierto. La otra. Espérenme. Nadie es eterno. Nadie es eterno. Puras bien reales, ¿verdad? Son sirenas, son sirenas.
Cruz de madera de las más corrientes, es esa que, es de las mías. Es que así no salen de ¿qué? Que los piden, que no están apropiados. Sí, pues es que. Y es que le gustaban a él. O sea, la gente que pide es porque a él les gusta, ¿no? Porque claro, claro. A esas le gustaban a sí. Pero si le hace uno, pues uno toca lo que le gusta. Sí. Échale a la más corriente.
fresquecito. Sí, está fresco. No, es que por la agüita de hambre que tenemos. Y la cruz de madera, muchachos, esa nos falta. Thank you.
dice Oscar Hernández López. Buenas tardes, le dé Dios, güera, te mando un abrazo fuerte. Bendiciones para la familia Rodríguez Mercado y Alba Mercado. Y más sentido pésame, güey. Que sea una cerveza. Que se traiga la corona para agarrar un refresco.